¿Qué tal, gente? Muy buenas tardes y bienvenidos a un nuevo episodio de La Cuatrifuerza. Soy Snow y como junto a mí se encuentra Tenecan. ¿Cómo estás? Todo bien. ¿Y tú, Pato? Bien. Recuerden, chicos, de que en esta edición Summer que estamos realizando, estamos haciendo este programa cada dos semanas, debido a que estamos en periodo semivacacional, estamos aprovechando de no esforzarnos tanto por el calor. Pero aparte de eso, porque Metaru claro. En este momento se encuentra en cursito. Así que muchos saluditos para Metaru. Muchos saludos para el Metaru. Ojalá le esté yendo bien, seguro sí. Que sí. Sí, y por lo mismo decidimos tener la actividad para también resumir las noticias, porque estar cada una semana en este periodo es un poquito complicado. Y vamos a estar mencionando tres noticias, vamos a durar 10 minutos y después a la casa. No, tratamos de juntar un poquito más para que tengamos contexto. No podemos reír, porque en este mundo lógico que nos quedan tantas cosas que pasan, es reír. Tal como dice nuestro título, mirá de qué te burlaste, E3, porque vamos a comenzar inmediatamente con esta noticia. ¿Vamos a partir por ahí? Sí, vamos a partir por aquí. Me parece. Pero antes, vamos con la musiquita que se me olvidó que debía colocarla. Pasan qué cosa. Tranqui. Ya, ahí sí. Porque según hay rumores que están saliendo el día de hoy, la E3 estaría siendo cancelada de forma oficial este año. ¡Cancela 3! Sí. Sí, sumamente cancela 3. Cancela 3. Ya se había anunciado hace un par de semanas atrás, un poquito después de que nosotros hicimos el programa, de que la E3 determinó que debido a la situación que está pasando con el Omicron en Estados Unidos, y algunos eventos ya estaban, o sea, algunas empresas ya estaban mostrando algunas inquietudes al respecto, es que la E3 decidió eliminar su edición física para nuevamente este año volcarse a la edición digital. Oye, muchas gracias por seguirnos. Sí. XXX. XXX. Cancelatres también cancelatres, ahí lo dice. Sí. Bien ahí la Fanny. Rápida. Porque dentro de los rumores que se están corriendo debido a una infiltración de Jeff Roof, alguien que ya se ha caracterizado por hacer algunos liqueos de noticias importantes, y por eso toma un poco de credibilidad nomás. La E3 oficialmente se fue edición física, pero muy posiblemente por aguantar nomás, también vaya a anunciar dentro de las siguientes semanas de que va a cancelar su edición virtual. Sí. Esto lamentablemente trae consigo de que para la E3 significa de que no va a hostear ningún evento. Pero para la Summer Game Fest está así. Está como el meme. Claro, al lado de la palmera. Está ahí aprovechando el espacio. Justamente, recordemos que el año pasado la E3 fue duramente criticada debido a su edición virtual, de que lo encontraron sumamente desabrido con los paneles que estaban de algunos eventos, siendo obviamente los que carrean todo este asunto Microsoft con la presentación de Xbox y Nintendo con la presentación de las Direct. Y el resto de la compañía, Y para la Summer Game Fest, igual tuvo bastante interesante el año pasado, con su fórmula que decidió aplicar similar a lo que fue la premiación de... ¿Cómo se llama? El de The Games Awards. Gracias, Fanny. Sí. Entonces, digamos de que posiblemente hagan un kickoff bastante similar para la Summer Game Fest de este año. Y ahí es donde los publishers derechamente van a tirar toda la barrilla. Correcto. A ver, igual la E3 es un formato que ya está bien quemado. Entonces, no es de extrañarse que les haya costado, de hecho, siquiera haber anunciado que lo iban a pasar a digital de nuevo.
Y el hecho de que lo hayan pasado digital de nuevo ya es como que da el pie para pensar inmediatamente que no van a hacer nada. Sí, Y es la verdad. verdad es que las reacciones de la gente ha sido como, bueno, si no hacen nada no hay problema porque va a estar la Summer Game Fest. Ya está anunciada, Justamente. está planificada todo, entonces como que ya, bueno, como Claro, ya está, ya es está. como que ya sabe que no se perdió mucho. Igual es un Claro, poquito exactamente. lamentable para la organización que está detrás del E3, que la ESA. Y que obviamente el espacio va a ser bastante proclive con la falta de un titán como lo ha sido la E3. Pero aún así, teniendo la Summer Game Fest y sabiendo de que ya muchas de las transmisiones criticadas el año pasado, yo creo que van a mejorar este año. No todas, pero varias. Ya se hace casi innecesario la presencia física, por lo menos de la parte de la gente, porque se había volcado hace un par de años a la E3 a atraer a todo tipo de público, siendo que antes era solamente un evento de prensa. Pero Claro. yo creo que ya el próximo año vamos a ver si este fue el verdaderamente el clavo que le faltaba nomás al ataúd. Exacto. Sigamos con otra noticia, que es de que Halo Infinite tendrá su primer evento que se llama Cyber Ahí, en esta noticia falta el Metaru. Sí. Justamente colocan de que. Ah, se me cerró la pauta. ¿Te ayudo? Si quieres, la voy leyendo de a poquito. No, no, aquí está. Ya, comenzando el día de mañana, van a lanzar su tercer mayor evento importante, llamado Cyber Showdown, y que se va a mostrar todo al estilo Tron de los años 80. Sí, bastante interesante. El desarrollador T43 ha entregado un poquito más de detalles e incluyó un trailer en el cual muestra de que aparte de la temática tiene algunos skins exclusivos y también un escenario con un arcade donde está el Space Invaders. Ay, Egul. Sí, igual caché de que no se mostró el trailer, así que voy de nuevo. Ahí para la gente Pasa propaganda. no. Sí. Igual bastante interesante de que van a colocar algunos premios, como ha sido la tónica entre los shooters y los Battle Royale que se manejan por temporadas. Y de la premiación, o sea, dependiendo de tu rank, vas obteniendo más mejoras y skins y demás. Súper. De todas formas, para ser un juego de free to play, ha tenido bastante aceptación en la parte del multiplayer de Halo. Y han salido varios diciendo de que extrañaban un título así de verdad, que funcionara bien. Entonces, a medida que le vaya yendo bien, vamos a seguir recibiendo más actualizaciones. Súper. Siguiendo con las noticias, y esta sí es importante. Awesome Games Don't Quick, que se realizó la semana pasada, para gente que no sabía, logró recolectar 3.4 millones de dólares, llegando a ser el evento de mayor recolección en la historia de la Games Don't Quick. Qué bueno, qué bueno. Excelente noticia. Sí, ahí justamente colocaron en Twitter de que se alcanzó la meta y superada comparado con las ediciones anteriores. La última, que fue la que alcanzó un número bastante grande, creo que fue de 3.2, si mal no me equivoco. Sí, algo así me suena. Sí, y que había sido ya el año pasado. Así que, Sí. digamos, la presencia en casa ayuda bastante. Es de recalcar también que hubo, este año hubo dos, no me equivoco, runners chilenas también en la AGDQ. Sí, estuvo la Rebeca. Estuvo la Rebe y la otra chica que no me acuerdo cómo se llama, pero las dos estuvieron en el bloque de terror, si no me equivoco. Así Sí. que
si quieren chequear, muy, muy, muy recomendado. Sí, ya dentro de esta semanita deberían empezar a subir los compilados por RAN. Ahí vamos a estar viendo al respecto. Sí. Y obviamente pueden seguir donando si es que les gusta este tipo de iniciativas. Si mal no me equivoco, aquí en Chile se han intentado algunos speedruns. Espero que esa actividad se vuelva a retomar en un futuro. Siguiendo con las noticias. Oye, Nintendo Switch vendió más que todas las demás consolas juntas durante el 2021 en Japón. Sí. Oye, aquí confluyen varios factores, sí, en todo caso. Sí. Mira. Son varios los factores. Sí, según la revista Famitsu, que fue la que obtuvo los datos, Nintendo Switch llegó a vender un total de 5.3 millones de unidades. Luego viene la PlayStation 5, que vendió un total de 942.798 unidades. PlayStation 4 con 103.786 unidades. Y en cuarto lugar, Xbox Series XS con 95.000 unidades. Sí. Lo cual, bueno, como decíamos, hay varios, ¿sí?, factores aquí, ¿eh? Sí. Sí, justamente entre los factores está que de partida la PlayStation 5 no se encuentra disponible. En su totalidad. Ay, han salido todo por oleadas. Y por lo mismo, mucha gente se ha volcado a la PlayStation 4. Que vamos a mencionar eso un poquito más adelante. Uh-huh. Y aparte de eso, de que muchos desarrolladores han volcado sus juegos a la Switch. Sí, yo creo que también hay un factor de disponibilidad también. Porque, claro, como no se están vendiendo las demás consolas, si quieres que la gente juegue tu juego, tenés que sacarlo en Switch. Sí. Es así de simple. Sí. Oye, es increíble de que en el quinto lugar se encuentra la Nintendo 3DS con 28.000 unidades. La 3DS no muere. No, no muere. Es no no, un hit. Sí, pero de todas formas, es un hito importante de que Xbox siga vendiéndose. Y esté vendiendo por lo menos 100.000 unidades al año. Comparado, sí, con lo que fue la consola anterior, que vendió la nada. Creo que esa cantidad fue lo que se vendió durante su vida en Japón. Y aquí sí, se vendieron ahí. No, y aparte que hay un tema también de disponibilidad, también porque como la gente no encuentra Play 5, se va por la Xbox. Sí. Bueno, y para Nintendo Switch, recuerden que el año pasado salió su edición OLED. Que opiniones aparte sigue teniendo un favoritismo. Yo creo que eso también muchas personas aprovecharon de renovar su consolita. Y de revender la antigua, así que. Ahí están los datos duros de que la Nintendo Switch sigue siendo popular en Japón. Muy popular. Totalmente. En otras noticias, Take-Two, el publisher que está detrás de Grand Theft Auto y NBA 2K, decidió comprar Zynga por 12 mil millones de dólares. O 12.7 billones de dólares. Para la gente que le gusta esa métrica gringa. Bueno, Zynga son los desarrolladores de Farmville, si no me equivoco. Sí, de, ¿no?, de Farmville, de juego de autos, CSR Racing, Wars with Friends, Zynga Poker. Pero estaba preparándose para lanzar Star Wars Hunters, un juego de combate de arena para Nintendo Switch, iOS y Android. Y que obviamente fue postergado por pandemia, sí, pero deberían lanzarse durante este año. Y el acuerdo... Sí. Oye, y no confundir Take-Two. ¿Sí? No confundir Take-Two con It Takes Two, que fue el ganador del año pasado. A mí me pasó eso cuando leí la noticia al principio, porque fue como, oh, chuta, ¿qué es esto? Sí. De todas formas, igual está en un periodo de revisión. Si alguien quiere ofrecer más, tienen 45 días para poder comprarlo, pero yo creo que el montón se va a superar. Y de todas formas, hay que considerar de que esta vendría siendo la compra más grande en la actualidad en el ámbito de videojuegos. Porque, según recordemos, la compra de BioShock
o BioShock de parte de Microsoft fue de 6 billones. 6 billones. En total sí. Fue 7.5 billones, ahí sí, fue lo que cerró. Así que por lo menos queda listo y derechamente no sé qué valor le vea Zynga salvo ingresar a los juegos móviles. Pero bueno. Totalmente. Hablando de noticias raras. El metaverso para las vacas es una realidad. Qué cosa más rara, ¿no? Sí, oye, esto se debe a que en Turquía un granjero decidió colocar un headset o un par de headsets a una de sus vacas para poder estimularlas para que puedan comer. Esto debido a que para allá es invierno y las tienen cerradas y como que se pueden deprimir. Decidió colocar este par de headsets al animal para que pueda experimentar y de que está en el campo libre comiendo y pueda pastar mejor y así puedan producir mejor leche. Sí, hay paralelismos importantes con Matrix aquí, ¿eh? Sí. Ahí si recuerdan Matrix, muy o sea, nosotros somos las vacas. Nosotros somos las vacas, claro. Sí. Oye, pero ¿qué te parece este tipo de iniciativas que son bizarras, por decirlo menos? O sea, ni siquiera sé si será redituable económicamente, porque claro, si tenéis dos headsets por vaga es carísimo. Sí. Más los computadores que necesitáis para hacerlo correr es muy caro porque la vaca produzca un poco más de leche. No sé si será económicamente viable, ¿ah? ¿Eh? No sé, pero ahí vamos a ver qué es lo que sale luego de esto. Sigue siendo bastante anecdótico, considerando que aquí los VR son sumamente caros. Sí. Y no sé si en Turquía será más barato en todo caso. Sí, no estamos hablando de Oculus, sino que creo que son los de Valve. Pero bueno. Y siguiendo con las noticias mundiales extrañas. Dos oficiales de la policía de Los Ángeles fueron arrestados por ignorar un aviso de robo para poder jugar Pokémon Go. Suena chistoso, pero en verdad no lo es. No lo es. Justamente Luis Lozano y Eric Mitchell, teniendo 28 años juntos, sumados en servicio policial, fueron descubiertos de que durante un aviso que hizo los oficiales para que sea auxiliado por un robo que se estaba llevando a cabo, estas personas decidieron ignorarlo y derechamente irse a perseguir Snorlax y Togetix en Pokémon Go. Esto se filtró debido a que rescataron los audios, los dispositivos que tienen la policía, en el cual se encontró de que estaban justamente ignorando y que estaban intentando buscar, cazar estos Pokémon dentro del área, en vez de auxiliar a hacer socorrer al aviso de ayuda. Qué curioso. Sí, es curioso y obviamente tomaron esto en consideración porque ellos llevaron esto a un juicio en el cual demostraron de que tenían toda la razón y obviamente se justificaron en mentir y demás, pero teniendo las pruebas evidentes con el audio era como, váyanse. Sí, igual estaba leyendo que parece que no es ilegal ignorar una llamada de auxilio, pero, o sea... Igual es por lo menos digno de que lo despidan, porque es lo que pasó. Pero sí. Así como. Es que, como mira, para que lo arresten, no sé. Es muy distinto ignorar el llamado ayuda porque tú estás en una situación importante. O claro. En un trámite de base, a ignorarlo porque estás jugando. Es como contextos. Totalmente. Sí. Oye, saluditos a Eros Oso Gris que se dio una vueltita por acá. Súper, saludos. Sí. Siguiendo con noticias ahora sí un poquito más importantes. Final Fantasy XIV volverá a estar disponible a la venta el 25 de enero.
Recordemos que hace un par de semanitas atrás la gente de Square Enix no daba abasto con el tema de los servidores y por lo mismo decidió cancelar las ventas del juego en formato digital. Formato físico, creo que si estaban disponibles los códigos los podías canjear todavía, pero ya en menor medida. Y con este tiempo que se tomaron, creo que duró casi un mes, lo aprovecharon para poder aumentar la capacidad de los servidores. Y esperaban que con esto ya puedan retomar sus actividades de venta. Justamente los data centers en Japón fueron expandidos. Y planean expansiones de servidores para Norteamérica, para Europa, Oceanía. Esto igual tiene un periodo de fase de que va a ir incrementándose, no va a ser todo inmediato. Pero es un plan por etapas, claro, que tiene especificado Square Enix para llevar a cabo al respecto. Sí, igual, es que es un juego que se volvió demasiado popular. Sí, no, pues sumamente popular. Y justamente después de The Game Awards, de que fueron premiados y demás, yo creo que mucha gente se migró. Aparte, considerando que ya lo habíamos hablado al respecto, la situación que estaba pasando con Activision Blizzard y la gente que estaba jugando World of Warcraft, que decidieron... Sí, o sea, también son varios los factores. Hay que considerar también que Final Fantasy XVI, que podría ser como la alternativa, a pesar de que no es un juego online, pero que es como lo nuevo de la saga, digamos, está retrasadísimo. Así sí, que hasta que ese juego no aparezca, en 6 meses la gente va a seguir jugando. Sí, la gente va a seguir jugando Final 14. Sí, terrible, terrible. Y la última noticia, y yo creo que esta va bastante relacionada a lo que hemos hablado. Sony decide aún no matar la consola de PlayStation 4. Esto había dado anuncio de que ya quería descontinuarla durante este año. Pero ocurrieron un par de situaciones. De que de partida... PlayStation 5 todavía no da abasto, todavía es muy difícil encontrarlo en tiendas, por lo menos sin reserva. Aquí en Chile pasa una situación bastante similar, una situación global que no pueden encontrar, y por lo mismo decidieron seguir con la venta de PlayStation 4. No han bajado de precio las PlayStation 4, le está yendo bastante bien. Y por lo mismo esperan de que tienen que seguir fabricando, esperan de que la consola pueda morir en 2 años más. Por lo tanto, considerando que tiene esa expectativa de vida, vamos a seguir viendo juegos con compatibilidad con PlayStation 4. Sí, no, totalmente. Y aparte que está el tema de la disponibilidad también, pues. O sea, finalmente es eso. Mientras no haya Play 5, esto sí, no va... Sí. No va a cambiar. Ahora, disponibilidad de qué sería, porque el tarjetas gráficas están empezando de a poquito a ver de nuevo. Pero me imagino que como ellos tienen como sus digamos su software, o sea, su hardware propio, digamos, a lo mejor eso es lo que lo está complicando, no sé. Sí, recordemos de que por situación de pandemia, muchas fábricas decidieron generar chipset, pero exclusivamente para dispositivos móviles que estaban siendo demandados y para otros artefactos de casa, domótica, cosas así. Entonces, cuando ya están volviendo con estas producciones, ya no tenían el stock necesario y tienen que volver a generar las fábricas nuevamente. Entonces, están saliendo todo por lotes. Claro. Y aparte que la demanda subió muchísimo durante la pandemia, entonces sí, realmente no han podido alcanzar la demanda. Con los chipsets están... Esto es una situación global, que las partes de computadores también están siendo bastante utilizados, sobre todo para criptomonedas con las tarjetas gráficas. Sí. Y por lo mismo los precios se han encarecido enormemente. Oye, considera de que nosotros estuvimos revisando en Mercado Libre y la tarjeta gráfica, la 3080, se venden en 2 millones de pesos. ¿2 millones? ¿Sí? Tú revisas Mercado Libre y te salen así de 1.7 a 2.3 millones. Es como... Bro, ¡es una tarjeta gráfica! Es claro, demasiado. Si considera que la están utilizando para esos fines, es como...
Será claro. Pre-pandemia, pero es muy pre-pandemia. Sí, no. No, esto no va a bajar en un buen tiempo, yo creo. No, no, se transformó en el papel higiénico. Claro, el papel higiénico de la última cola de la pandemia. Ojalá. Claro, ojalá. Entonces, esta situación va a seguir así durante este año, chiquillos. Ojalá que puedan tomar los resguardos. Si tienen las consolas, genial, aprovechenlas y cuídenlas. Sí. Bueno, ya con eso se me acabó mi lote de noticias. Mi primera noticia está altamente relacionada con esto también, porque esto va de la mano de que Sony no está sacando cosas, o sea, está empezando a sacar cosas para PC también, no solamente para consolas. Y eso yo creo que también tiene que ver un poco con el tema de la disponibilidad. Y es por eso que una de las explicaciones de por qué ha sido tan exitoso el lanzamiento de God of War en PC, que fue esta semanita nomás. Sí. Esta semana pasada, ¿no? Sí, justamente. Y ha recibido críticas muy positivas debido a que el juego corre muy, excelente muy en tarjetas gráficas acordes. Como que está bien diseñado. Sí. Sumado a eso, obviamente hubo todo un tema de memes alrededor del lanzamiento del God of War en PC, porque obviamente la gente apenas sale un juego de este tipo en PC, se llena de mods y se llena de cosas. De hecho, creo que el mismo uno de los desarrolladores de... No voy a encontrar el Twitter de nuevo, pero lo vi ayer. El tipo puso esta imagen que andaba dando vueltas del God of War en el que estaba CJ y Barney arriba del barco. Era muy chistosa. Que no era un mod propiamente tal, era un photoshopeo. Pero creo que incluso fans, apenas salió el juego, hicieron un mod así. En honor al photoshopeo ese que hicieron de CJ en vez de Kratos en el God of War. Así que claramente el lanzamiento ha sido un éxito, no solamente desde el punto de vista de lo bien que corre el juego, sino del impacto como cultural, si lo quieren decir así, y todo lo que tiene que ver con los mods y los memes. Así que eso todo es la fórmula para un lanzamiento exitoso. Y de hecho ha sido el lanzamiento más exitoso de Sony en PC ever. Así que eso también da cuenta de que es un mercado que a Sony le conviene también. Sí, recordemos de que el lanzamiento anterior del God of War fue el Horizon. Sí, que estaba el lanzamiento anterior de Sony. Sí. Y por lo mismo, ya con esto igual puedes sentar tribunas de que los jugadores de PC están hambrientos de sus títulos, no así de sus consolas, de que lamentablemente no están disponibles. Así que puede ser un nicho bastante interesante de explotar para la gente de PlayStation con sus originales. Por lo menos legal, porque recordemos que formas alternativas han existido desde siempre. Sí, bueno, y hablando también un poco más de Sony, PlayStation anunció que está oficialmente trabajando en una serie de Twisted Metal. Para la gente que no conozca Twisted Metal, que sea más joven, que no tenga tanto año en esto de los videojuegos como nosotros dos. Twisted Metal es una serie que fue muy popular durante la época del Play 1 y el Play 2, hasta incluso en la época del Play 3, porque el último juego, si no me equivoco, de la franquicia probablemente tal, fue en PlayStation 3, que fue muy bueno. Yo no lo jugué, pero he visto hartos videos y hartos reviews del juego, y parece que incluso el de Play 3 estuvo muy bueno. Y es por eso que Sony se vio interesado en revivir la serie, no solamente desde el punto de vista de que ahora están haciendo propiamente tal una serie, digamos, de televisión. Vaya a saber uno si la van a hacer para Netflix o si la van a hacer para televisión propiamente tal. Pero, si no me equivoco, están los rumores también, esta semana aparecieron rumores, o la semana pasada si no me equivoco, de que están cambiando de desarrolladores también para poder hacer nuevos juegos de Twisted Metal. Yeah. Así que es súper interesante de que estén reviviendo esta franquicia. A mí la verdad es que la serie para esta franquicia en particular no me parece una decisión tan, tan buena, porque es como, no sé, es como que hagan una serie de televisión de qué sé yo, no sé, voy a mirar afuera el tiesto con cualquier cosa que diga, pero no me parece, es una serie que está más enfocada en el gameplay, no tanto en el lore, no tanto en digamos cosas que se pueden llevar a algo más narrativo, pero bueno, si lo hacen bien, ¿por qué no?
¿cierto? Sí. Pero bueno, es por lo menos interesante de que estén haciendo cosas con la serie. Sí, oye, lo que va a recibir un tratamiento similar y que también fue anunciado unos días atrás es Scott Pilgrim vs. The World, que va a tener una adaptación en anime y va a publicarse en Netflix. Sí. Está no me extrañaría que esta serie se termine anunciando para Netflix tampoco. Sí, posiblemente. O en su plataforma que tienen, que es Crunchyroll. Mm. Funimation. ¿Y tienen qué más? ¿Tienen los de Sony? Que se me olvida. Si no se asocian con HBO Max para publicarlo. Sí. Plataformas hay. Si no me equivoco, anunciaron que va a ser live action, pero... ahí habría que ver, porque creo que todavía no hay ningún anuncio así como oficial de cómo hacer la cosa, pero está anunciado oficialmente de que se está trabajando en ello, por lo menos. Ya, perfecto. Seguimos con otras noticias. PUBG, el juego que todos conocemos como Battle Royale, está demandando a Free Fire por plagio. A Free Fire de Garena. La gente que no conoce ni PUBG ni Free Fire son básicamente, ¿cómo decirlo? Son Battle Royales muy, muy similares. PUBG en algún momento sacó una versión, porque había partido muy bien en PC, y sacó una versión gratuita para celulares, e inmediatamente después apareció Free Fire, que era básicamente lo mismo. Entonces es por esto y por todas las similaridades que tienen, tanto de gameplay como de estética... como otras cosas también que están investigándose para la demanda, es que PUBG decidió demandar a Free Fire en Estados Unidos, si no me equivoco. Uh-huh. Están haciendo la demanda específicamente en Estados Unidos. Y si uno ve las comparaciones de ambos juegos, la verdad es que son bastante similares, tanto estéticamente como decía, como de gameplay. Va a haber que evaluar cómo avanza esto, porque puede sentar precedentes también. No es raro que hayan este tipo de ¿cómo decirlo? Como de rip-offs, por decirlo de alguna forma, de juegos populares que sacan otros juegos muy similares, con otro nombre, y les cambian algunas cosas. Así que, sí. Igual... la verdad es que sí, mencionan, por ejemplo, colores, materiales, texturas, todo eso está sujeto a copyright, así que sí. no sería complicado hacer esa comparación. Sí, pero recordemos de que si bien PUBG tuvo bastante popularidad, que luego se vio opacada por Fortnite y por otro Battle Royale que salieron, pero bueno, sigue ahí vigente. Free Fire tuvo la particularidad de que fue la primera en llegar en móviles, antes que PUBG. ¿Sí? Ah, ok. Sí, por eso de que por lo menos se puede justificar un poquito. Pero claro, si se dan cuenta de que son netamente lo mismo y solamente cambia la disponibilidad de dónde está el dispositivo. Claro. Y eso en Estados Unidos sí puede ser considerado más en serio que en otras partes. Porque en Estados Unidos es la tierra de las demandas. Sí, totalmente. Bueno, y esto probablemente va a demorar porque todas estas demandas son complicadas, son difíciles, llevan tiempo. Así sí, que vamos a ver cómo avanza. Hablando de copyright, una de las noticias más llamativas de la semana pasada, y que fue una de las más comentadas en el mundo de los videojuegos y del internet en general, es que una streamer muy conocida, que es Pokimane, fue baneada por Twitch por ver Avatar The Last Airbender, o en español Avatar La Leyenda de Aang, que es esta animación, ¿cierto? Con la que crecimos, que era de Nickelodeon, pero la estaba viendo en su por completo en Twitch. Y esto no es algo solamente que está sujeto a Pokémon, sino que es algo que está muy de moda en Twitch aparentemente, que es ver contenido de este estilo, series, películas, animaciones, verlas en Twitch sin ningún tipo de pago de copyright, sin ningún tipo de filtro, simplemente llegar y ver las series. Tanto así que de hecho han habido otros casos menores, por ejemplo de otros streamers que dejan una película andando y se van
y dejan la película andando o dejan la animación andando. Y por ejemplo hay otros que se quedan dormidos y dejan la camarita así como muy chiquitita ahí, pero que la gente pueda ver la película. Y esto está obviamente sujeto a copyright por varias sí. razones. Mucha gente apenas pasó esto salió a defender a Pokémon con el tema del free del ¿cómo es que se llama? No me acuerdo cuál es el término, pero digamos la utilización legal que se, sí, sí. que se puede utilizar, por ejemplo, para hacer parodias, para hacer contenido educativo, que sí está como... Está por ley en Estados Unidos. Puede... Sí. Sí, que hay formas de utilizar contenido, pero de forma transformativa, que es como el término que usan mucho en Estados Unidos, que es cuando tú... le aplicas tu propio contenido a este otro contenido y se convierte en algo nuevo. Ahora, esto claramente no está sujeto porque básicamente, ¿qué es lo que pasa? Muchas defensas legales se basan en que tú, por ejemplo, si quieres ver la leyenda de Aang en, no sé, en Nickelodeon o en cualquier cuestión en la que esté en streaming, tú en vez de verlo, tú puedes verlo en el stream de Pokémon. Entonces no se considera contenido transformativo porque tú, no, o sea, si lo ves en el stream de Pokémon, un capítulo, dos, tres, cuatro capítulos, esos capítulos no los vas a tener que ver después. Porque ya los viste. Entonces no es como que no lo reemplazas. No estás agregando información. Simplemente estás poniéndolo y la gente lo está viendo. Sí, entonces, eso se considera de que falta el uso justo. Claro. El fair use. Ahí está la palabra. El fair use, que fair es use. El uso justo, lo que sí. decía el pato. Entonces, ¿qué es el fair use? El fair use básicamente es cuando tú le agregas valor propio a ese contenido. Por ejemplo, si yo agarro una canción y hago un análisis, por ejemplo, de esa canción, y ese análisis lo subo a YouTube y pongo algunos extractos, por ejemplo, de esta sección, porque esta sección tiene una armonía bien interesante, yo disecciono esa armonía, o por ejemplo, si analizo las tomas de una parte de una película, ¿cachai? Pero 5 segundos, así, 5 o 10 segundos, y analizo cómo se mueve la cámara o cómo están utilizados los efectos visuales en esa sección de esa película. Yo le agrego, yo lo explico, yo hago contenido educativo alrededor de eso, sí se puede hacer. Pero derechamente mostrar la película de 2 horas y media entera en un stream de Twitch es algo que no se puede hacer. Entonces, claro, mucha gente salió a defenderla, mucha gente salió a decir, oye, pero esto está mal. Y por el otro lado está el hecho de que hay creadores de contenido de otras plataformas, YouTube siendo específico, que dicen, oye, esta gente en Twitch está cometiendo los mismos errores que cometimos nosotros hace 5, 6, 7, 8 años y están pisando la misma rama. Es decir, lo más probable es que ahora haya gente que no quiera poner sus ads en Twitch porque están sujetos a que la gente que está poniendo sus ads o la gente que está viendo sus ads esté viendo streamers que están infringiendo en copyright. Entonces, ¿qué va a pasar? Lo más probable es que vayan a haber muchos cambios en Twitch de ahora en adelante que tengan que ver con esto. No solamente con películas, no solamente con series, sino la gente que utiliza música. Y hace muchos años también, o sea, no muchos años, pero hace mucho tiempo, ocurrió también con juegos como Guitar Hero. La gente que juega Guitar Hero, que digamos que es técnicamente contenido transformativo, pero suena la música pista. Entera. Digamos, suena la pista entera. Entonces, es algo que está en desarrollo y lamentablemente Twitch no ha logrado desarrollar esto de buena manera y enfrentarlo de buena manera, y se ha comido varias demandas ya al respecto. De hecho, si no me equivoco, es Viacom, son los dueños, digamos, el holding que es dueño de Nickelodeon y de Avatar The Last Bender, en este caso en específico, ya había demandado antes a Twitch por alguna otra cosa, si no mal recuerdo. Tengo el dato ahí como guardado en mi cerebro, pero no lo tengo exacto. Y mucha gente dice que también que no solo es Viacom los que son peligrosos en Twitch, sino que también es Konami. Todo el contenido que está relacionado con Konami en Twitch es muy peligroso de ver, / jugar, / etc. Y eso me lleva a la siguiente noticia también, que es que este
hace poco fue el 35 aniversario de Castlevania y Konami decidió celebrarlo, muy entre comillas, lanzando una serie de NFTs. Ahora, mucha gente se enojó con esto, por todas las razones que hemos venido hablando en el programa, básicamente, de por qué los NFTs son tienen varias connotaciones malas, digamos. Falta de esfuerzo, estafa, problemas del medio ambiente, etcétera, 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 etcétera. Ahora, estos NFTs de Castlevania fueron bastante exitosos, por lo menos en el lado económico, porque obviamente a la gente que está metida en los NFTs gasta muchísima plata en esto. Y los pocos NFTs que sacaron para el aniversario se vendieron en casi $160,000. Eso es un montón de plata. Vaya a saber uno lo que van a hacer con esa plata. Pero bueno, por lo menos lo que es los NFTs, la comunidad latina de Castlevania los subió todos a YouTube. Así que si los quieren ver, están ahí gratis para verlo. Sí. No hay ningún problema con verlo ahí en YouTube, porque si no saben muy bien lo que es NFT, básicamente lo que está sujeto a la propiedad, digamos, es el título. Pero el copyright de eso mismo no está técnicamente sujeto. Es la obra generada, no es el contenido en sí, sino que la obra generada de esto. Es decir, si yo genero un GIF o una imagen al respecto, ese es el que está sujeto de derecho a copyright. No así el algoritmo que lo genera o el juego que está detrás de. Y demuestra... Claro, o sea, es una cosa muy rara. Sí, no, sí, está... Legalmente no tiene ningún valor estos temas, y es por eso que, a pesar de que han habido situaciones, la jurisprudencia jurídica dice derechamente, esto no tenemos nada que ver porque no es físico. Así que va a haber un periodo de que estamos en un área completamente gris y que muchos se pueden aprovechar, pero demuestra, hay un botón, que hubieron un grupo que compró una copia de Dune, de Jodorowsky, que estaba en en una subasta. Compendio de arte conceptual y notas. Y estos libros son bastante limitados. Pero lo que obtuvieron. Sí, porque creo que hizo como 6 nomás. Sí. Y esta obra se fue adquirida por alrededor de $3 millones. Específicamente 2.66 millones de euros. Y estas personas publicaron de que querían, obviamente con esto, obtener los derechos para poder dejar el libro de forma pública, producir una serie animada original en base al libro y soportar proyectos derivativos. Pero ¿qué es lo que pasa? Ellos compraron el libro, no los derechos sobre el libro. Claro. Entonces, y además querían, ¿cómo que se llama? Querían algo así como empezar a vender como criptomonedas relacionadas con el libro. Una cosa así, era una weá muy rara. Sí, no, sumamente raro. Y que obviamente todo iba a tener un valor según la obra y que se iba a dejar cierta cantidad disponible y demás. Pero a la larga considero que lo NFT es como si estuvieras comprando una estrella. Sí, pero ojo que lo que pasó también con esto de Dune es que estos tipos compraron el libro, entre comillas, queriendo dejarlo público, convirtiéndolo en algo público, cuando el libro ya estaba publicado. Sí. El libro ya está público en internet. Sí. Tú lo puedes llegar y leerlo. Está en PDF. Está digitalizado. No hay ningún problema. No. Entonces, es una cosa muy rara. Pasa lo mismo con esto de Castlevania. Si ustedes ven los NFT, que creo que te estaban pasando ahí por la página, son literalmente extractos del juego, de gameplay, con el título arriba y la música sonando. Sí. O sea, son cosas que tú realmente puedes hacer tú mismo con un ROM, por ejemplo, del juego, en 5 minutos. O menos, incluso. Entonces, esa es una de las grandes críticas a los NFTs también, que el valor artístico real detrás de estas cuestiones son cero. Sí. Porque el esfuerzo que requiere hacerlos es nada. Absolutamente nada.
pero bueno, no voy a decir nulo, pero sí muy bajo. Sí. Casi easy, podríamos decir. Sí. Vamos a pasar a mi última noticia. Sí, dale. Ya, sí. Ya. Too much por hoy de mira, Konami. Hubieron varias noticias relacionadas con NFT, pero decidí saltármelos todos porque al final era como, me voy a amargar de nada. Sí, sí, bueno, la recomendación sigue siendo. Si no saben, no se meta, infórmese su propio criterio y no inviertan monedas que no estén dispuestos a perder. Sí. Bueno, la última noticia tiene que ver con un juego que se volvió muy popular, más en Estados Unidos que acá. Lo he visto más de amigos y amigas de digamos de esa parte del mundo que gente de acá. Porque es un juego que es diario y es muy parecido a Scrabble en el sentido de que tú tratas de formar una palabra y te van dando pistas. Es un juego que se llama Wordle. Y parte de la gracia también es que se juega diariamente. Tú juegas una vez al día, se recarga la palabra cada 24 horas y funciona básicamente con 6 intentos. Tú pones una palabra de 5 letras en inglés. Han salido últimamente versiones en otros idiomas, pero sí. El principal es en inglés. Tú formas una palabra de 5 letras y te va dando, en base a esa palabra que tú pones en un principio, te va dando pistas. Te va dando la pista, por ejemplo, de que si cualquiera de esas letras está efectivamente en la palabra final y si está en el lugar correcto o si derechamente no está. Claro. En base a esas 3 pistas, tú vas formando en esos 6 intentos hasta que tratas de lograr la palabra final. Sí. Es una muy buena forma de practicar el idioma, así que es que quieren practicar el inglés. Hay palabras muy raras. Por ejemplo, el otro día salió AV, como de AV Road. Que es una calle que está en el Reino Unido, sí. Y también es parte del título de un muy famoso disco de los Beatles, pero no es una palabra como que se usa en el día a día del inglés, pero bueno, aún así encuentro que es una muy buena forma de practicar el idioma. Así que eso, muy recomendado. Si te quieren, pueden probar las versiones que también están en español y en otros idiomas. Parte del éxito del juego, yo creo que tiene que ver también con la facilidad de compartir, digamos, el resultado. Puedes compartir tus resultados en Twitter, en Instagram, en Facebook, y ahí sí mostrar cómo te fue cada día con el tratando de adivinar la palabra. Claro. Y también te va mostrando, por ejemplo, cuál fue el proceso que tuviste que llevar para llegar a la palabra final. En fin, es un juego que tiene su factor social también, y yo creo que eso ha llevado a su éxito también. Sí, considerando de que al ser un juego corto y un juego que puede consumir cualquiera porque solamente lo juegas una vez al día, ha hecho de que mucha gente se vuelque a desarrollar clones. Han salido muchos proyectos al respecto. Además, sí. Entre ellos una persona que decidió casi pasarse de listo y desarrolló un bootleg, podríamos decir, del juego en plataformas de mobile, llámese App Store y Google Play. Los primeros días le fue sumamente bien, pero toda la gente le fue a reclamar de que, oye, tú no eres el autor original, ¿por qué lo estás haciendo? Y obviamente el otro vendiendo, dije, no, el proyecto es mío, bla, bla, bla. Cuento corto, a la semana, baneado. Sí, encima creo que estaba cobrando cuando el juego original es gratis. Cuando el juego original es gratis, lo puedes jugar una vez al día. Claro, entonces mucho esfuerzo intelectual no hubo. Un par de código nomás y listo. Uh-huh. Y yo creo que inclusive el código ya está disponible, así que pueden hacerlo ustedes mismos. Sí. Como un ejercicio. Sí, de hecho, no es un juego muy, digamos, complejo desde el punto de vista de nada. No. Pero bueno, es entretenido. Fue una buena idea. Al final la idea es lo que valió. Claro. Así que, por lo menos, es un juego viral en este momento. Lo pueden aprovechar. Yo también lo he estado jugando. No voy a negarlo. Sí. Sobre todo cómo se ve el resultado en Twitter. Porque como puede hacerle seguimiento y se ve todo con emojis. Bastante entretenido al respecto. De hecho, el otro día un amigo posteó
Simplemente como que hizo un resultado falso. Como que simplemente armó como bloques con los emojis y dijo, ah, sí, hoy día jugué y estuvo súper bien. Y después tuiteó de que se había arrepentido porque mucha gente había pensado que actually él lo había puesto y que le había ido bien y toda la cuestión. Pero que él simplemente había hecho como la cuestión con los emojis porque tú copias el resultado y se te arma como un texto con emojis. Pero no es como que está... No es como que tiene un sello ni nada en particular. Tú podés llegar y armarte tu propio resultado con emojis y decir que jugaste, pero... Sí. Insisto, tal como dijo Tenegan, un buen reforzamiento del lenguaje. ¿Hay una versión en español ya disponible? Sí. Así que ahí lo pueden ir jugando también. Súper. Y yo creo que... Esa sería mi última noticia. Sí, con eso estamos entonces. Entonces... Con esto nosotros damos cierre a esta edición de La Cuatrifuerzas. Muchas gracias por escucharnos y vernos. Recuerden que estamos en Twitch los lunes a contar de las 8. Edición de verano, estamos cada 2 semanas. Así que la próxima edición estaríamos realizándolo el 31 de enero para cerrar el mes. Y ahí vamos a ver si es que vuelve Metaru para esa fecha o si no ya lo tendríamos de vuelta para el 14 de febrero. Sí. Ahí, curiosa fecha. Sí, curiosa fecha. Y le damos recomendaciones, chicos, de que síganse cuidando porque la situación afuera no ha mejorado mucho, que digamos, están los casos graves de Omicron. No vamos a negar de que nosotros somos pro vacunas. Así que ojalá se puedan seguir cuidando, chicos. Ojalá puedan vacunarse. No tengan miedo al respecto. Tomen la dosis de refuerzo. Síganse tomando los resguardos necesarios. Porque aparte nosotros en la región metropolitana volvimos a fase 3. Y lo peor de todo es que ya no se va a hacer realizar trazabilidad al Ministerio de Salud. Así que es como sálvense ustedes mismos. En fin. En fin. Así que, ¿para qué no vamos a pasar mal? Recuerden visitarnos en nuestras redes. Nos pueden encontrar en Pagua.cl o Pagua.cl, dependiendo de la red social. En Facebook, en Instagram, en Twitter, en YouTube y en Twitch. Y recuerden también que La Cuatrifuerza tiene Instagram. Vamos a empezar a subir algunas cositas por ahí también. Nos pueden encontrar en nuestra página www.pagua.cl, donde podrán encontrar las noticias que nosotros vamos subiendo, reseñas, artículos y todos los pormenores que vayan sucediendo en diferentes ámbitos. Y los proyectos ya se vienen. Yo creo que para marzo se vienen también anuncios que estamos ahí craneándolos al respecto. Se vienen cositas. Sí, se vienen cositas. Tenecan, sí, tus redes. Se vienen cositas. @Tenecan en todos lados. Por supuesto. Y obviamente dejamos la invitación Metaru PX por todas partes por Metaru, que esperamos que vuelva pronto. Sí. Así que eso, chicos, nos estamos viendo la próxima semana. Cuídense. Para que con internet no me pase nada. Cuídense. Ya. Sí, me están validando algo por internet. Así que eso, chicos, nos estamos viendo. Chau, chau. Chau.